Hacer un parate. Usted sabe que a mí no me gusta meterme en la sábana de los famosos. Yo soy cero cholulo. Me voy a poner los anteojos del doctor. Cero cholulo. Para ver la reacción del señor Doman. Le voy a hacer una pregunta retórica. Espero una respuesta retórica. Quiero preguntarle al señor Doman. Queremos saber al unísono, señores, en este estudio, inclusive el intendente Chacón, todos queremos saber. Sí, señor. Javier Gastón, que está ahí. Ya vendió al intendente Chacón. Que no puede, que no, pobre, no sabe si va a pagar los sueldos pasa o la rifa. Porque me dijeron que el chat entre. No ve nada, ¿ok? El doctor Doman. Y quien en su momento vino, no sé si te acordás, Andrita, en el 2014, una invitada muy famosa, una mujer muy famosa. Se apoyaba mucho en Doman en ese momento. Sí, que ella rubia. Estaba. Ella quería saber cuál era la situación amorosa de Doman en ese entonces. Bien, de novio, bien enamorado. O sea, le interesa. Sí, sí, queremos saber qué pasa en ese chat entre Doman y Marengo. No tiene paz. Hay amor, basta, hay amor. Buah. Rubias, morenas, pelirrojas. Por favor. En ese orden, no, Lucio. Arrancá, Lucio. No, estás de novio. Estás de novio. Estás de novio. Arrancá, Lucio. Venimos a un evento a buscar al señor Ricardo Darín. Encontramos al conductor de nuestro programa muy bien acompañado. ¿Cómo estás, Rocío? Nos sorprende a los dos. Tengo cuidado porque repregunta mucho. Ah, muy bien. También estoy muy bien acompañada por el señor Doman. Y lo estamos pasando muy bien. Muchas entrevistas, nos preguntan de la vida personal. ¿Pero de dónde surgió esta relación? ¿Amigos? De un ascensor. ¿Se encontraron en el ascensor? ¿No es que vinieron juntos? No, nos encontramos. No, la verdad, estamos en el subsuelo. En el subsuelo. Yo perdida, miro así, de repente, Doman. Ah, le digo, ¿vas a lo de Darín? Sí, sí. Bueno, y ahí empezó el camino. ¿Se van a sentar al lado en la peli? Probablemente, no sé. Vamos a ver si nos asignaron lugares, no sé. ¿Podría ser el comienzo de una relación, algo? 16 minutos. Sí, claro. Y es mucha presión ya. La prensa es como... No sabemos qué contestar. ¿Qué son? Nada, recién nos conocemos. Qué raro, no son... Claro. Nos estamos conociendo. Ya te pidió el teléfono, yo lo mucha único pregunta. Que me queda claro que no quiero ser su amigo. Bueno, van a comer pochoclos, después va a haber cena romántica, algo. Salado. Mira, yo picoteo lo que venga. Si es de arriba, un rayo. Pero si hay un vinito, creo que me va más. Van a cenar después, ya dijo que le gusta el vino ahí. Sí, la realidad de la historia es así. Yo le escribí un WhatsApp felicitándola por su cumpleaños y ella me escribió otro WhatsApp una semana después felicitándome por mi paternidad. Esa paternidad que tuve fugaz de 48 horas. Hay que tener cuidado con los WhatsApp, Fabián. No, pero señorita Marengo, además nuestro WhatsApp se puede mostrar, ¿no? Bueno, no es la idea. Tampoco, ¿no? No es la idea. No, no los vamos a mostrar, ¿no? Bueno, los dejamos que disfruten entonces la película. Acá las productoras me están diciendo que tienen ganas de que Rocío venga al piso algún día. Sí, pero vení, si yo te invito. Sí, si vos si me yo invitás. Yo te llamo por teléfono y te invito, ¿vendrías? Puede ser, lo vamos a conversar en privado. Bueno, me parece muy bien, los dejamos disfrutar. Gracias. Ay. Bueno, el amor, no, nos encontramos amor en el ascensor de casualidad. Pará, sí, pará. Sí, primero, sí. Primera observación. Y ustedes me dirán si está ver, bien o Sandrita. Mal. Es muy parecida a Evelyn. Sí, es verdad. Muy parecida a Evelyn. Es igual a Evelyn. Es muy parecida. Segundo. Te felicito por tu paternidad. Es provocador. Sí, no me digas que no, te está buscando. No, está buscando. Es Marengo, qué despistada, chica. No, es Marengo, qué despistada. Hacete cargo. No, le expliqué que no iba a ser. Fue mi paternidad efímera. Sí. Lo más importante de todo, después de esta nota, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron? Nada. ¿Cómo nada? ¿Se fueron juntos? No, la película, esto y aquello. ¿Y la llevaste a la casa? No, ya estaba en su auto. ¿Y esto y aquello qué? Cada uno por su lado. Cada uno y no más mensajitos el otro día, ¿no? Sí, esta mañana nos mensajeamos. ¡Ay, esta mañana! No, ya la que te manda un mensaje a la mañana temprano, buen día. Ya no, está, no, ya está, no, está, no, está no, 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 no. Guerra en puerta. No, 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 no. No, 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 no. Explota nuestro Twitter, @nosotros_ok. La gente quiere saber cuándo vamos a tener en pantalla los dos juntos. Y estoy en condiciones. Ahí está. Ahora se estamos en condiciones de asegurar, señores. No sé si Mona, nuestra ejecutiva, la jefa, me autoriza a decirlo. ¿Viene mañana? ¿Sí? ¿Viene mañana? Mañana, señores. Para que venga, no. La producción la llamó y ella no quiere venir. Pidió que para venir le escriba yo. Dale, le pone bombón. Bueno, vení mañana. Al programa. Vení mañana, Dulce. Un Doman vale más que 20 productores. Espera, a ver. Se está marchando en vivo. Preguntan las chicas si venís mañana. Chicas, yo quiero que venga. Las chicas. Venite, Marengo, date una vuelta por casa. Al aire. ¿Te gusta? Si venís
sí le gusta, sí, sí le gusta. Mirá en la cara, le gusta. Mañana, te han dicho lo mismo. De... Le gusta toda cosa que se mueve. Le gustan todas. Cualquier cosa que se mueve, le gusta. Le gustan todas. Tienes razón, Úrsula. Tienes razón, Úrsula. Preguntan las chicas al aire si que se mueve, mañana, le da. Lo hicieron, ya lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron si lo único que me la encontré en un ascensor? Nada más. Con la mirada no, lo pueden hacer. Bueno, mientras tanto, hablamos con Ricardo Darín, que es importante. La película, no, la película, una gran película, sí. Dale.